Fuete. En el segundo acto llegan Marie y el príncipe Cascanueces navegando en un barco mágico a través del reino del árbol de Navidad. Este barco está suspendido y vemos, pues como si estuviéramos en la punta del árbol, vemos como algunos ramas del pino y fragmentos de guirnaldas, ¿no? Fragmentos de esferas, de adornos, como para realmente arroparnos adentro del árbol. Llegan Marie y Cascanueces en su barco mágico y van entrando los muñecos al fondo, y en ese momento, ya que están pues haciendo su entrada aquí, los personajes, ¿no? Los muñecos como que se disponen a hacer como una pequeña celebración adentro del árbol. Y justo antes de que lleguen a la cima, Marie y el Cascanueces se ven sorprendidos y atacados súbitamente por los ratones y por el rey de los ratones, quienes han escalado atrás de ellos. Una vez más se da una batalla entre el príncipe Cascanueces contra el rey ratón. Marie vuelve a sufrir por la desesperación de ver a su amado y apuesto príncipe involucrado en este combate. Marie y los muñecos, terriblemente asustados, contemplan como el desarrollo de las cosas, esperan que todo salga bien librado, hasta que el Cascanueces vence al rey ratón, que desaparece en el piso. Bajan otra vez por esta trampilla que se abre en el piso del escenario, con Cascanueces incluido. Sale un poco de humo. Vemos como Marie y los amigos se quedan alarmados viendo este hoyo, hasta que vuelve a surgir de ahí el apuesto Cascanueces con la capa del rey ratón en la mano, y ahí entendemos que ya lo ha derrotado. Y a partir de aquí, pues los muñecos quieren celebrar el triunfo de su amigo el Cascanueces, ¿no? Y hacer pues un gran festejo porque se han librado del rey ratón, y empiezan las danzas de carácter, que aquí no hay chocolate, no hay té de la India, no hay caramelos, son danzas de los muñecos que están caracterizados como corresponde. La pareja española está vestida en rojo, ella tiene una peineta y un abanico. La pareja hindú está vestida con trajes plateados, con pantalón y blusón y con decoraciones en azul, con una corona. Los chinos tienen este clásico atuendo entre verde y amarillo, con un pantalón corto y una blusa muy ancha, con decoraciones en dorado y unos dragones y unos abanicos redondos. Y la danza rusa, a diferencia de muchas otras versiones en donde es un trepak característico que se baila por un solo hombre, aquí también es una pareja de muñecos, que son unos muñecos rusos vestidos de rosa. Ella tiene un vestido muy ancho con un pantaloncillo abajo y tiene este enorme tocado tradicional ruso en rosa que termina en una cinta rosa atrás. Y él tiene también un pantalón abombado metido dentro de las botas, con un saco rosa pálido y con faldón y un cinturón rosa fuerte y sombrero del mismo color, ¿no? Y pues le da como un toque, parecen como de azúcar estos muñecos. Y después tenemos la danza, lo que corresponde a la danza de las flautas, que es una pareja que tiene un borreguito. Ellos, los dos tienen peluca gris, están vestidos de blanco con decoraciones negras. Ella tiene una falda a la rodilla, él tiene saco y pantalón blanco nada más con adornos negros, y salen con una cuerda paseando a su borreguito. Y de esta manera, después todos, para culminar la celebración de la derrota del príncipe Cascanueces, todos se lanzan en una danza de los muñecos, en donde también bailan todos tomados de las manos y van bailando por parejas. Luego se separan, hacen dos filas de mujeres y hombres, y de pronto aparece Drosselmeyer y con otro gesto se levanta el telón que hayamos visto, donde está dibujado este
fragmento de la copa del árbol de Navidad y nos quedamos con un árbol blanco que tiene velas rojas, otra vez todo blanco, y de ahí salen lo que Grigorovich representa aquí como haberle dado vida al árbol de Navidad. Entonces, con la música del Vals de las Flores, que también es como muy característica de este ballet, aparece un enorme cuerpo de baile como de 24 mujeres con tutú a la rodilla, blanco, con mangas de gasa, y van avanzando en filas hacia adelante, en grupos de 6, y de atrás de ellos viene un grupo de hombres vestidos también como de blanco, un poco brillante, que vienen cargando unas varas con unos candelabros con velas rojas, ¿no? Que son las velas que veíamos afuera en el árbol de Navidad. Y es ahí que se da la danza del Vals de las Flores, pero en esta visión de Grigorovich es como la vida del árbol. También es una danza de cuerpo de baile impresionante, como la sección de ballet blanco, ¿no? Tan del estilo de Petit Pas, en donde igual hacen patrones en diamante, en diagonales, por parejas, solo mujeres, solo hombres, hacen un puente con estas velas para que pasen abajo las mujeres, y así pues termina como esta celebración de la vida del árbol de Navidad. Llegamos pues al momento clave, al momento más hermoso y emocionante siempre de este ballet. Aún si en esta versión de Grigorovich no hay Hada de Azúcar y su caballero y no tenemos tal cual el padre de la Hada de Azúcar y el caballero, pero tenemos pues el padre de máximo y majestuoso de toda esta coreografía, que es pues entre Marie y su príncipe Cascanueces. Y aquí los vemos enmarcados por un grupo de estos habitantes del árbol de Navidad. Es un ambiente mágico, es como un sueño, está todo blanco, pero brillante alrededor, y hay apenas algunos detalles rojos que nos dan justamente las velas, tanto las que están como impresas en el árbol como las que sostienen los caballeros del árbol. Clara tiene un tutú corto, blanco, con la falda como muy traslúcida, sin tirantes, y nada más tiene unas blondas en los antebrazos también de una gasa. Hay una versión que a mí me encanta, una interpretación de Ekaterina Maximova y Vladimir Vasiliev, que en los años 60, 70 eran las joyas de la danza soviética. Y bueno, pues este padre está lleno de cargadas de cabeza, cargadas en horizontal, cargadas en una sola pierna, donde se demuestra la fuerza del bailarín. Aquí hay que decir que el bailarín masculino nunca pierde importancia. Además, bueno, pues a lo largo de todo el ballet prácticamente estos personajes principales no descansan. Entonces, culminar con esto es realmente muy emocionante. Tenemos el adagio con la entrada, la variación del Cascanueces, en donde está nada más acompañado por los hombres de las velas. También pues muy al estilo Grigorovich, ¿no? Muy demandante para el hombre. Después tenemos con la música de la que conocemos como el azúcar, tenemos la variación de María y pues la tradicional coda que cierra este hermosísimo momento. Y vamos a escuchar a la Orquesta del Teatro Mariinsky regalarnos con esta bellísima música que Tchaikovsky nos hiciera para el padre de final de Cascanueces.